de su vehículo porque los motoristas habían interrumpido el paso desde hace una hora y la policía no se daba cuenta que en este punto estaba interrumpido el paso con quema de llanta y piedras. Aquí vemos pues a gente pidiendo jalón. Amigo, ¿desde dónde viene usted? De Siguatepeque. ¿De Siguatepeque? ¿Desde dónde le tocó caminar? De ahí nomás, de ahí nomás. Sí, estaba, es un problema ver que la situación de que no se pueden pasar los vehículos en este tramo. Sí, es problema. Sí. Los entretienen bastante el tiempo nosotros también. ¿Ustedes pierden el tiempo? Sí, hombre. Sí. Y ustedes pegaron de Amazon. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos platicar con algún jefe de la policía que están realizando este labor. Bueno, vemos, Julio, hágase para acá, papá, para que mire. Vemos un grupo de personas que han sido bajados. Mire, ve, para que vean ustedes. En ese punto fueron bajados de ese bus y vemos más de 50 personas que vienen caminando en dirección para San Pedro Sula porque el paso no hay. Y con la quema de llanta de estos motoristas, son actos vandálicos que han hecho en este sector. Y pues la policía está tratando de despejar las vías para que haya acceso para la población.